Y es miércoles y estamos de regreso. Bienvenidos a Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña en el estudio Chingo Amiga. También nos visita Santa Fe Clan. En la conducción, el alter ego del Lobo López, Franco Escamilla. Y estamos listos para iniciar. Vayan por sus bebidas y por sus botanas, que esto se va a poner muy bueno. Y es momento de pasarla chido y los chisme perris lo saben. Bienvenidos a Desde el Cerro de la Silla con Franco Escamilla. ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Estamos de regreso! Regresa Desde el Cerro de la Silla y así es, mis hermanos. Hoy estamos dando una primicia bien chingona porque es la primera vez en este canal que estamos transmitiendo totalmente en vivo en 4K para los del CONALEP, así de dedos y la letra que es así. 4K, señores. Obviamente, si usted tiene un internet muy empinado, lo puede configurar a... ¿Cuál es la velocidad de gente humilde? 360. 360 o lo que en Apodaca le llaman alta velocidad, ¿no? Bienvenidos a esta tercera temporada. Estamos felices, mis hermanos, y quería abrir con una experiencia personal. Primero tengo que contarles rápido una nota que leí de un señor en China que lo cortó la novia, y este güey, para pedirle que la perdonara, se pasó 21 horas hincado afuera de la casa de la vieja, lloviendo, gente insultándolo, 21 horas de rodillas, y no lo perdonaron. De entrada, me queda claro que en China no hay una especie de temach que le enseñara a valorarse un poquito más, y se ha de haber visto bien pendejo el vato, 21 horas, pidiéndole perdón a una morra que no lo va a perdonar, que a lo mejor la niña esta ya se andaba dando a alguien más en alguna media hora de esas 21 horas que él estuvo afuera, o le estuvo mandando nudes a alguien más. Señores, quiéranse un poquito más. Y me quedé pensando de lo que es hacer el ridículo. Solo pasa cuando eres uno. Leí un reportaje en el que explicaban que para que no te veas tan pendejo, tiene que haber una segunda persona, o sea, que te siga el pedo, por así decirlo, que te tire esquina, como decían en el barrio. Alguien que te siga, así de sencillo. Si lo haces tú solo, te ves bien pendejo. Y les voy a decir algo, no tiene nada de malo ser pendejo. Yo mismo les he dicho, se vive bien. Pero el pedo es cuando estás tú solo. Si eres pendejo, procura rodearte de más pendejos. Y vas a ver cómo cuando los pendejos nos juntamos, mis hermanos, se viven cosas bien bonitas. Les quiero contar una. Para ponerlos en contexto y que no se la traguen sin pretexto. En la casa de ustedes, que es mi casa, así decimos la gente humilde, están haciendo unas remodelaciones. Estamos haciendo la tercera alberca del segundo piso. Metimos dos establos más a las caballerizas. La tercera caseta. Y la torre de vigía, ¿no? Que es una atalaya que pusimos en medio, donde Rodrigo checa que todo esté en orden. Pero están remodelando, y están remodelando afuera de mi estudio, o la cueva, como le digo de cariño. Yo no me acordaba que había trabajadores, y yo estaba jugando en línea un videojuego que me gusta, que se lo recomiendo, se llama Overwatch, está el 2, ¿va? Estoy jugando con mi equipo en línea, traigo mis audífonos, entonces alguien del equipo, que era igual de pendejo que yo, empezó a hacer un grito. Es de una caricatura que se llama South Park. Es un personaje que se llama Timmy, que solo dice su nombre. ¿Ok? Entonces, estamos jugando y de repente escucho unos audífonos que un güey grita, ¡Timmy! ¿No? Y me empecé a cagar de risa. Y todos en mi equipo, cada que mataban a alguien o los mataban, o capturaban el punto, o para indicar dónde estaba el enemigo, solo gritaban Timmy. Y yo los estaba escuchando y cagándome de risa. Y esa es la parte bonita, cuando los pendejos se juntan, pues todos hacen lo mismo. Y yo también empecé a gritar. Y desde mi cuarto jugando, pues escuchaba a un servidor nada más haciendo ¡Timmy! ¿No? Y todo, era por ejemplo, ¡Timmy, Timmy! Cuidado por la derecha, ¿no? ¡Timmy! Cuidado por la izquierda. Y así nos comunicábamos con puros gritos de Timmy. Y me la pasé de puta madre, mis hermanos. La perdimos. Esa partida la perdimos. Y me valió madre. Porque al final cuando perdimos, nos despedimos todos haciendo ¡Timmy! Y el otro güey, ¡Timmy! Y al final, ¡Timmy! ¿Ok? En los audífonos estaba de puta madre. Pero las personas que estaban haciendo remodelaciones afuera de la cueva, ellos no escucharon lo que yo escuchaba por los audífonos. Ellos le han de estar contando a sus conocidos. Fuimos a casa de Franco Escamilla y el vato está malito. Porque está,
ellos estaban afuera y solo me veían a mí en la computadora. Y quiero imaginármelo, ¿cómo lo vivieron ellos? Ellos vieron un señor de 42 años gritarle a la pantalla, ¡Teme! Dios me los bendiga un chingo. Y con esa ideología, mis hermanos, cuando veas un pendejo haciendo el ridículo, únete, únete, no lo dejes morir. Que sean dos, que sean tres, que sean cuatro, júntense todos los pendejos y verán que se la van a pasar de puta madre. Como nosotros, que juntamos varios pendejos, hicimos este hermoso programa. Y así comenzamos, desde el Cerro de la Silla, 4K, tercera temporada, totalmente en vivo, perras. ¡Woo! Pone aguacate y limón. ¿Y tú crees que simplemente no usamos el limón en nuestra gastronomía? En ningún platillo. En ningún platillo. ¿No hacen limonada tampoco? No. Ay, fruta. Ahorita apenas estábamos hablando, me dijo, ¿a poco no pones chile en mango? Y yo, a ver, a ver, a ver. ¿Y de qué crees que se murió? Para no hacer la tan larga. ¿Se cayó de afuera de su casa? No, el Botas es el que se cayó. Se aventaba de las escaleras. ¿Y el papá? Se cayó, perro, y se murió. Ahora sí, mis hermanos, estamos con nuestros invitados, Santa Fe Clan y Chingo Amiga en el estudio. Bienvenidos a los dos, gracias por aceptar esta invitación. Primero tengo que aclarar que ya habían venido antes y la gente en los comentarios los tiene a ustedes como los consentidos. Sí, o sea, cuando yo hace mucho puse a ver quién les gustaría que viniera, y empiezan ahí de, no, pues que venga Ibai. Y yo, no mames, ni lo conozco, ¿no? Y luego dijimos, de los que ya vinieron, y ustedes dos fueron los que más votos tuvieron. Y dije, tienen que estar ellos, de padrinos de la tercera temporada. Un aplauso para los consentidos del público. ¡Qué bonito! Y saludos a los que están viendo el partido de México. ¿Mm? Van a perder. Ay, ahí nos ¿cómo van? No tenemos delanteros, güey, ¿no? Pero bienvenidos, gracias por aceptar, insisto, la invitación. Ya hicimos un Tirando Bola que lo van a poder ver el sábado. Y te dije hace rato, Ángel, que van a estar mame y mame. Necesito abrir con esto. ¿Con qué? ¿Qué pedo con lo del beso, güey? Como papá sin palabras. ¡No mames! ¡No mames! Ya habías dicho, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que... Lo tenemos que decir aquí en vivo. Sí, 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 pero que... Pues, ¿te digo? Pues, en vivo. Estamos en vivo, papá. Pues es que... Pues queremos que sea algo normal. ¿Que sea algo normal qué? Que si nosotros lo hacemos, también lo hagan. Toda la gente. No, que no se hagan a besarse todos contra todos. No, pero pues fue un beso. Y ya. Grabamos una canción también. Ajá, pero ese beso no fue. ¿Tú viste ese? No, no quiero ver, ya quiero googlear. Podemos no ahorita. Puedo ver. Búsquenme el video, por favor, no para que ver. Si lo podemos. Es que hay varios, poner. Hay varios. Ah, hay varios besos. Sí, nos dimos como tres. ¿Y no son novios? No. ¿Tú le crees, Uy? No, yo no lo creo. No lo creo. Digo. A ver, vamos la a gente poner... La gente nos gritaba también. ¿Y frente de gente? En un concierto. Sí, fue aquí en Monterrey. ¿Aquí en Monterrey? Fue en la Macroplaza. Simón. 70,000 personas. Y estaba viendo. 70,000 personas. Eva. Qué cabrón. Apenas como que ayer estaba agarrando la onda y dije, ah, no mames. Es un mar de gente, hermano. ¿Eh? ¿Qué se siente estar frente a 70,000 personas? No, pues, como mucha emoción, mucha adrenalina. Ya llega un punto en el que ya mejor nada más debes estar mirando para adelante y viviendo, cantando chido, disfrutando el momento, pues, claro. El sueño, porque si te pones a ponerle atención a todas las personas, te hablan, te distraes, entonces imagina, te pones nervioso y luego con tanta gente, oye, oh, dije, a ver si no la cago, a ver si no se me olvida una rola, pero no, pues siempre como que viendo para adelante y... Más bien como que ya no,
Ya no tienes que nada más ver a los de la fila de adelante. Okay. Tienes que voltear para acá, tienes que voltear para allá. Tú sí ves a todos, sí, entonces. Sí, mon, luego para acá. A veces me voy hasta atrás del escenario porque a veces hay gente atrás y les canto atrás del escenario. ¿Atrás del escenario? Sí, pues es el staff, mamón. Son mis cámaras. No, el güey acá moviendo el telón. ¿Por qué no está cantando este güey? No, pero neta, de repente hay gente atrás, pues no alcanzan. Claro. Ah, sí, estuvo chido ahí ese día de la Macroplaza. La neta, pues, ni yo pensé, pues, que nos fuéramos a besar ahí. Y yo no sabía que iba a haber tanta gente y nunca nos habíamos besado. ¿Y de dónde conociste tú a Kareli Ruiz? Seré curioso. Ah, pues, de las fotos y de... ¿Del internet, pues? Por internet. No, yo le hablaba ya desde hace mucho. ¿Tú no conoces a Kareli Ruiz? No. Pues. Ok, ella es una influencer... Digo, no sé, no quiero cagarle el término, es tu amiga, ¿no? Y máximo respeto, tu señora, ¿no? Pero ella estaba en Multimedios, sí, ¿verdad? Y luego se fue haciendo viral y tengo entendido que es la número uno en OnlyFans. O sea, no hay nadie que le gane. Eso es lo que tengo entendido, salvo que ya haya ganado alguien más. Pero yo me la sabía que eran ella y Celia Lora. Y es como... ¿Cómo decirlo? Medio México envidió a este... Oh, ay, pues sí. A este recabrón. Ay, pues sí. Que de puros puntos dijo, ay, le voy a dar un beso. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tres veces. Tres veces. Mira, tenemos el video. A ver, ¿podemos ponerlo por favor? ¿Lo puedo ver? Ay, no, no puedo creer. Mira. Ese no es un beso amistoso. Si se te comieron la cara. Y no son novios. Y eso esto y no son novios. De repente vino y besaron y no son novios. O sea, ¿qué hacen? No. No te puedo decir. No, pues fue un beso, pues somos amigos. Wow, okay. No sé, yo la admiro, pues, porque le echa ganas, pues, y ha salido de abajo. Y aunque la gente diga lo que diga, pero pues yo la conozco y es una buena persona. Y sí, sí. Pues somos amigos, me da gusto verla rifar y pues queríamos rifar juntos ahí ese día. ¡No, y rifaron! ¡Wow! ¡Oh, qué chido! Mira, no sé cómo sea en Corea. No, eso no pasa. Pero al parecer... No, la neta sí, eso hubiera pasado. ¡Wow! No sé, nunca he visto. O sea, eso nunca pasa. Nunca, nunca. Pues acá nunca. Tampoco había pasado. No, acá tampoco. No, yo no sabía que había tanta gente también, pues, todo cayó. Pues o sea, era tu concierto. De hecho, yo la invité al de Mazatlán, o sea, canté en Mazatlán el sábado y el domingo. Ajá. Iba a cantar aquí. Y yo dije, ah, la quiero invitar a la playa para cotorrear y todo. Pero ella también. Cotorrear. Pero ella también tenía cosas que hacer el sábado y le dije, ah, pues si no, nos vemos en Monterrey, porque me dijo, quiero ir a un show. Ánimo, le dije, pues vamos. No pensé, pues, que iba a ser tanto desmadre aquí en Monterrey. No, pues digo... Y luego ella es de aquí. En todos lados te quieren mucho, ¿no? Y Monterrey no es la excepción. Digo, te vimos en el pabellón, luego estuviste también en la arena. Simón. Ahora ya en la Macro 70. O sea, ¿qué sigue, cabrón? O sea, te voy a decir, un estadio, pero... Pues es que el de Tigres y el Rayados le caen 50,000, güey. O sea, ¿ahora te queda corto, perro? Ay, en la madre. Oye, hablando de cotorrear, ¿me pueden traer unas bebidas para convivir con mis amigos, por favor? Te quiero que vivas una experiencia muy mexicana, okay. Querida Sujin. Okay. Ella ha estado aprendiendo sobre cómo es vivir en México. De hecho, grabamos un video que van a ver pronto en el canal de Chingo Amiga, de las costumbres a la hora de comer. No me lo vas a creer tú, Ángel, pero en Corea, si estamos nosotros tres, como yo soy la persona de mayor edad, y vamos a comer, ustedes me sirven a mí, güey. ¡Ay, en la madre! Claro. ¡Ajá! ¡Ay, en la madre! ¿Cómo habla? ¡Ay, en la madre! Y no puedes comer hasta que yo empiece a comer, güey. ¡Claro! ¿Cómo a través? Esa. ¿Y a mí quién me sirve? Nadie, es el más chico, güey. ¿Cuántos años tiene? Ah, muchísimas gracias. Señorita Yami Roots. ¿Cuántos años tiene? Ah, bueno, 23. Ah, el más grande. Sí. Ay, mira. Papá. Tienes un destapador. Ay, papá. Para los invitados. Ah, ok. Sí, está abusada con la orilla. Sí. Entonces es muy chiquito. ¿Cuántos años tiene? 23. 23 años. Él tiene que servirnos. Muchísimas gracias. Es nueva generación, por eso pueden besar a todos.
Sí, mira, ahí está. Esto que tienes en las bueno, manos. Bueno, está morro. Se llama. ¿Qué es esto? Bueno, está morro y le vale madre. Esto es una cerveza, pero por el tamaño. La madre. Te voy a enseñar. Ay, ahí está. Ah, perdón. Se llama Caguama. 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 Y esto es muy de los compas, la caguama banquetera. O sea que. Que si se escribe con G, dice. En la banqueta, la orillita de la calle. Okay. Ahí te sientas con los amigos. Casa. Ah, ahí toma esto. Y ahí en te la tomas. Calle. Entonces, saludcita. Ah, mira. Salud. Pero está muy pesado, ¿eh? No, mira, la debes agarrar de aquí. Acá. Ándale. Yeah. Con una mano. Con dos manos. No, con una. Sí, la caguama se agarra con una mano. Hay varios estilos, mira, está la tradicional. Hay gente que la agarra con dos manos, pero sí. Tú agárrala con una. Agárrala con una mano. Simón. Sí, Simón. Así. Simón. Y debe ser tomar, le debes tomar de cascada. ¿Qué es cascada? Así era. ¿Por qué? Bueno, si es tuya, pues tú la chupas, no, ya, es lo que quieras. Sí, sí, es pero, tu, si pero, es tuya, la puedes. No pero quiero, si no, pero no si quiero no, hacerla, te quiero. Pero si no es tuya, la neta, si no es tuya, la debes respetar. No, a lo que oye, se refiere. Oye, pero tú querías que beso sería casual, ¿no? Y eso sí quieres respetar. No, a ver, es que. No, es que mira. La caguama, por lo general, es una caguama para los tres. Ajá, es para todos. Sí, o sea, por eso digo. En el barrio nos tomamos una caguama entre todos y, pues, ¿cómo la vas a chupar? ¿Sí entiendes? Le tienes que tomar de cascada para que todos. Ajá, por gusto. Para por el asco de estar no. Pegando la boca a tus amigos. Si no, no es como si te besaras con tus amigos en el barrio, está cabrón. Digo, si te besas con una amiga en el concierto. No, por eso decía que me quería hacer beso como muy casual, como fuera un salud. Y pues de eso no quiere chupar porque, pues, para respecto, entonces, pues no me cuadraba muy bien. Ah, te no confundí. No me entiendes, ¿verdad? Te confundí. Me confundiste. O sea, no creo que estamos comunicando muy bien. Mira, échale de cascada. Sí. Con una mano. Con una mano y de cascada. ¡Ah, no manches! Te faltó cabello. Yo tampoco no, me sale. Chale, tírate, acá traigo papel. ¿Y este papel? ¿Le puedes pasar a los Kleenex, por no, favor? Está, no, los agarré de ahí. ¿Es nuevo? Sí. ¿Y no, por qué mira, lo robaste? ¿Se los pasas, por favor? A ver, acá está, mira. Mira, si quieres. Ángel, vuelta para allá. Ahí está. Este sí, me entró mucho en mí. Digo, ese papel trae un teléfono. Ay, perdón. No, nah, hombre, ¿no fuiste al kinder o qué? Guacha. ¿Y en el kinder te enseñas? Ajá. Sin miedo. École, mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, ya que domines la cascada, te enseña el escorpión también. No, pero el escorpión es ¿cuál es el de? ¿El que le tienes que hacer así? Sí, el que le hacen desde acá. No, pero me voy a bañar todo. Con, con un tequila sí se puede. El escorpión, tú tienes que poner la botella así. ¿Eh? O sea, el escorpión le haces así. Y le tomas así. ¿Por qué? No sé. Pues es una manera. hay varias maneras de tomar la caguama, te decía Ángel, la tradicional es así, es a una mano. Ok. Está no, dos manos. La maternal. ¿Maternal? Hay gente que agarra así la caguama, como si fuera un bebé. Como bebé. Que están aquí y le toman. Y aquí la ponen. A gusto. También hay gente que se la toma en un vaso y tiene ahí la caguama y su vaso y la están sirviendo. Que eso ya es medio fresa, ¿no? Pues sí. Como de señores, ¿no? Sí, y la mamadora que es así. O los pendejos que la agarran de acá arriba y se les cae. Ese es de novato. ¿Soy yo? Sí, no, de aquí se te puede caer, ¿eh? Esto es, ¿ah, sí? Por eso sí, pues se agarra sí. Acá. Sí. Ah, pues sí. Ay, ya. Agárrala con las dos manos, no hay pedo. Gracias. No hay pedo. Oye, has estado, desde la última que hablamos, güey, ya no pude platicar contigo en persona porque digo, andas en chinga por todos lados. Te cuento, Sujin, ¿viste la película Black Panther de Marvel? Ya le pegó la caguama. Ya le dio hipo. Ya le dio hipo.
Bueno, participaste del soundtrack de Black Panther, perro. Sas mamón, güey. O sea, ya eres chico Disney. Ya son tú, Selena Gómez. Pero la neta me saqué de onda porque me dijeron, no, que vamos a hacer una rola para la película y todo. Y yo bien emocionado el día de la presentación y todo. Y no salió la rola en la película. ¿Cómo crees? Siento que me usaron. ¿Eh? Me usaron. ¿Neta? ¿Pero no salió tu parte? Sí, fui y la canté y me invitaron a la presentación y todo, pero en la película, en el cine, no sale. ¿Cómo crees? Digo, yo no he tenido chance de ver la película todavía. Yo ya fui a verla 4 veces. Para ver si en otra sí salía. Dije, yo creo que no la escuché. ¿Pero de verdad no está? Pues ya fui a diferentes cines. Y no, no. Grabé una para Rápido y Furioso. Ojalá que ahí se salga. ¡No mames! ¿Vas a estar en la nueva? Es la 10, ¿no? Esta madre. Simón. Sí, creo que sí. Me pagan de pagar dinero por anunciar la 10. Se me olvidó, güey. Sí. Pero ahí anúnciese con Franco Escamilla. Qué cabrón, güey. ¿Y cambia en redes? O sea, ¿sentiste algún cambio en tu carrera a partir de que te invitan a grabar eso? Pues sí, pero más, como es otro mundo diferente, es más así como que... Pues me decían como que si algún día quisiera actuar o como que se meten a mi vida y han de decir, ah, este morro pudiera actuar porque pues todo es real. Uh-huh. Entonces como que a lo mejor es lo único, las puertas que se me abrieron pues de que mi vida les ha gustado a varias gente y yo pudiera grabar y estoy dispuesto, pues les digo, no, sí me gusta y me gusta la pinche acción y todo. Y si quieren que grabe algún día algo, pues grabo la realidad que... O sea, este soy el estilo para lo que ocupen, pues, un vato de barrio. ¿Sí te animarías a salir en una película? Sí, pero entonces, donde yo sea yo. Ok, o sea, no te gustaría salir como el amigo Fresa. Por No, pues que yo soy nada más así, o sea, que si sale mi realidad, sí, sí. Y bueno, esto, digo, a mí me da mucho gusto porque, digo, te conocemos desde hace rato, te conocimos de rebotote. ¿Cómo que de rebotote? Ahí te va. Yo conocía ya rolas tuyas, pero no tenía la cara quién canta esas canciones. ¿Me explico? Y después ya empecé a ver tu trabajo. Y te voy a decir, la última vez que vino Santa Fe Clan, nos contó una historia de Kiko Botas y Chucky. No, pa. Si en paz descansen los tres. ¿Qué tanto te lo piden que la cuentes, güey? Porque, cómo la mala raza con eso, güey. No, qué chido, la neta. Ahora la mamá de Kiko, de Chucky, la van a visitar la gente. Todo porque vine y conté la historia. Van y se toman fotos a su casa. No mames. Neta, tienen turismo. Ya se hizo punto. Es que te pongo... Voy a llevar a la gente ahí. Neta, no, te pongo en contexto. Nos contó una historia desgarradora de tres amigos, hermanos, que fallecieron los tres. Sí, se llama Chucky. ¿Tus hermanos? Es que ahí en el barrio, pues, nos decimos hermanos, la gente que hemos crecido ahí, aunque no seamos hermanos. Y ahí había unos muchachos que se llama Kiko, Chucky, Botas, y se murieron. ¿Por qué? Por los vicios y por andar en el exceso. Y hace rato estaba hablando con mi mamá, me dice, oye, hijo, también se murió Porfirio. ¿Quién es Porfirio? El hermano de Chucky, Kiko. Pero yo, como que a lo mejor yo estaba en otra temporada y no lo alcancé a conocer a él. Ok. Pero que también se murió y su papá también se murió. Se cayó. O sea, son 5 muertos. O sea, además que era la mamá y la hermana. Ajá. Pero lo bueno que tiene el turismo. Sí. Neta, y la gente los aliviana y hasta nosotros, pues, o sea, la neta, pues toda la gente, pues siempre los hemos apoyado. Qué chido. Y no llegan cagándola, así como, señora, ¿cuál es la barda de la que se cayó? No, sí. No, nada más les digo así, ¿no? ¿Qué se fue? No, pero se murió. No, pinche bardota. La neta, pobrecillos. Sí, no, pero fue un clip que se hizo. ¿Y piensan que es mentira o que sí? Sí. Me decían, vete a la verga, te lo inventaste, o que sí. No, mames, les digo, ¿cómo creen? No, había gente en los comentarios que ponía, confirmo. ¿Que yo sí? Los conozco, bueno, los conocía. Sí, amor. Y gente que te habla de, yo sé de quién habla. De hecho, todavía andamos buscando a Chucky. ¿Todavía? Sí, pues no aparece. Pero... Es que... No, mira,
¿cómo quisiera enseñártelos? A lo mejor... A los muchachos, sí, le dije, no, pues estamos en vivo. Ahorita no se puede, carnal. Pero de verdad, o sea, se desapareció por malo. O sea, por algo malo. ¿Pasó algo? Pues es que yo creo que se puso bien loco y se le olvidó dónde vive o algo así. Eran bien adictos, güey. Okay. Pobrecillos, pues que el barrio es el barrio. Y es peligroso. Y la necesidad y las amistades de ahí de la calle, pues no te llevan a nada bueno. Y todos te felicitan, entre más le tomes. El Botas se tomaba el alcohol del Tapita Roja. Uh-huh. Y era, el vato decía poemas. El Botas. No, otro pedo, la neta. Linda Chuparrosita. ¿Cómo? Así decía, Linda Chuparrosita, tú que eres tan bonita. ¿Y quién era la Chuparrosita? Pues ella, mi carnala o cualquiera, les decía poemas a las morras, el Botas. ¿Y de cariño le decía Chuparrosita? Así les decía, va, Chuparrositas. ¿Por? Pues pregúntale a él. No, bueno, pues. Al rato te voy a mandar unas fotos para que los conozcas más. Y tenían un amigo que le dicen el Titis. ¿Y qué hizo? El Titis ahí anda. Ah, sigue vivo. Sí, 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 sí. Me imagino que él es el que cuenta la historia. Así como en el Callejón del Beso, hay niños que cuentan la historia. Allá hay alguien que cuenta la leyenda de. El Titi. Estaría chido, va, del Kiko, el Chucky. Vato, y si, a mí me mandaron una foto de alguien que hizo hasta un mural. Simón. O sea, alguien pintó y luego. ¿Qué? Y ponen al Chucky y al Botas. Sí, sí, sí. Nosotros también los tenemos pintados ahí en el mural, en la tienda. Son ya, digo, se vuelven leyendas de ahí del barrio. Del barrio, de Santa Fe. Santa Fe, claro, sí. No, está chido, la neta. Todos pensaban que era mentira, pero sí es real. Pobrecitos. Sí, no, neta. Digo. No, pues, su jefa, pues imagínate el dolor que ha de sentir. Le mando un abrazo y un machín porque nos andaba reclamando, porque andamos usando a... Sí te decían de pedo, así como le dije, no, pues no. ¿Qué, puto, caes el hocico? Sí, decía, ¿qué onda? Pues mis derechos de autor gay. ¡Mi regalía! ¡Tu historia! Fíjate, no, está diciendo, el Chuparrosa es un colibrí, dice Miguel Cabrera. Ok. Ah, ese Botas era ¿cómo se llama? Poeta. Poeta, mis respetos. A lo mejor por eso uno trae el flow. De ahí te viene. Y bueno, él sacó esto a colación porque Chingu contaba que su opinión de México es que es un país muy seguro. A ver, mira. Mira, es que tengo ya la explicación porque después de salir la otra temporada, ajá, que me habían burlado mucho, que hizo clip y diciendo de que México es seguro, me está muriendo de yo la risa. Yo me caí de risa cuando sí. Lo dijiste, sí. Pero tengo un contexto. A ver. Es que yo vivía en Brasil, en Pamela, y... ¿Así se llama el municipio? Como donde vive, como dice que ahí es donde lo más... Ah, la favela. Sí, ahí vivía. Ok. Entonces ahí, de verdad, como no pude sacar ni celular, o sea, si saco celular y camino, me quitaba, o sea, era pues casi estoy legalando, claro. Y aquí cuando tomé un metro, yo vi, a ver aquí si está seguro o no, y todo el mundo estaba con su iPhone en su mano, y nadie cuidaba. Y yo, aquí si está seguro... Nadie me lo va a quitar. Okay. Por eso... No te cambié. Entonces ahí es donde sentí como que, ok, estoy en un país muy seguro. Y por eso te conté. Sí, claro. Pero, y estuviste viviendo en Apodaca y en Escobedo, que aquí en Nuevo León son... Estaba en Apodaca. Cómprate un celular que no quieras y te llevo a mi barrio. ¿Sabes que estaría de huevos si algún día ojalá se haga que tengan esa colaboración? Sí pagaría yo por ver a Chingu en tu barrio. ¿Allá en los callejones? Ajá. Oye, caminando solilla. Ajá. Pero tengo una teoría. A ver. Es que estas épocas, estos días, yo perdí dos veces mis maletas en aeropuerto. Ok. Una vez mi novio se pendejó algo, no sé qué pasó. Bien. Inga su madre. Es un tema de idioma, ¿eh? En coreano significa se equivocó. Se equivocó. Entonces, se puso su maleta, que tiene su compu, su boleto, y su pasaporte, todo. Su cartera y todo. Lo puso en la calle, no sé por qué, así, bien bonito. Y se fue. Y de repente vimos como que, ¿dónde está? Vimos, no estaba. Entonces pensamos que, ok, ya. Ya es peligroso. Ya está. Y luego... Primera señal. No, y luego... De repente una seguridad viene.
Tu micro, Ángel, ya te lo comiste. No, aquí está. Nada más hágalo. Ajá, ¿y luego? Luego, de repente una seguridad viene y me dijo, le pregunté a la seguridad y me dijo que una seguridad lo llevó y estaba guardando ahí. O sea, no lo perdimos. Ah, ok. Sí, y segunda vez para venir acá, casi lo perdimos. Yo estaba echando culpa a Franco. Me invitó, por eso me perdí mi maleta, pero también le recuperamos. O sea, estaba guardando por mí. ¿Has tenido suerte? ¡Dos veces! Sí, porque eso de dejar la mochila en la calle es pedir a gritos que te la roben. Pero creo que yo perdí toda mi suerte en Brasil. O sea, ahí sí me robaban bastantes veces y por eso me está cuidando. ¿A ti sí te han tumbado? ¿En aquí? Ciudad de México. ¿Para la bravota? Ah, sí, en una gasolinera. De hecho, hasta hay video. Te robó. Sí, un güey, pero no venían por mí, o sea, iban más por el reloj que traía el repre, porque le robaron a él su reloj y al chofer la cartera y su reloj también, a mí nada. A mí, o sea, nunca me han tumbado. No mames. Por, no sé, por miedo. Yo no te robaría. ¿No? Yo no te robaría. Una vez cuando estaba morrillo me robaron mi celular. Así de, a ver, cáigase. Yo iba manejando y traía un carrillo y como estaba aprendiendo a manejar, que se me apaga en una subida y dije, no mames, ¿qué hago? Ah, le puse el freno y traía la ventana abierta y traía mi celular al lado en el otro asiento. Ah, se entró un vato, agarró el celular y le caminó y me decía, chinga tu madre, perro. Y yo con el carro dije, no, si me bajo me roba el carro. Mejor me quedo. Y el vato bien amable agarró el teléfono. No, le dije, no mames, carnal, le dije, a un tiro mínimo, vamos a darnos por el celular, pero espérate. No, pues se fue, caminó y yo me quedé en el carro. Pues sí. Ya después lo busqué. De hecho, el vato empezó a correr y yo cuando no lo podías prender, dijo, y lo encontré. ¿Y luego? ¿Sí lo topaste? ¿Qué hiciste? No, eso ya no te puedo decir. No, pues le recuperé mi celular. No, se acostumbra mucho en el barrio cuando encuentras al ladrón, vas con tus amigos y entre todos le dicen, amable sujeto, ¿sería usted tan cortés, por favor, de regresarme mis pertenencias? Y ya les dice, ay, perdón, fue una equivocación. Ajá. ¿Y se le da? Ajá, ¿se le da? Ah, ¿y ya? ¿Ya? Ok. Oh, ok. Sí. Está más amable que pensé. Mamá, no te vayas a asustar si un día te toca andar por allá. Que llévame, por favor. ¿Cómo estás? Porque ya no me critiquen de que... No, lo que pasa es que, insisto, es el choque cultural, ¿verdad? Pero hablando de eso, les tengo un drinking game, aprovechando que tenemos las caguamas, o un juego de beber, y la producción se le ocurrió la genial idea, van a poner unos productos y tenemos que adivinar cuánto cuestan. Ok. Y el de los tres que se acerque... Gana el round y los otros dos le dan el trago a la caguama. Okay. Pero un tragote. Sí. Ánimo. Sí, de veras. O sea, es... Sí, nos la tenemos que acabar en el pinche juego. Ah, y tengo más. O sea, tú tranquilo. Me dijo que hoy, ayer, me dijo que hoy no, pero mañana sí tienes que ponerte pedo. No, así es que ayer vino Amos del Universo y ella juraba que estaba borracha. Yo estaba borracha. De verdad, yo estaba borracha. ¿Sí? Y dice que no había alcohol. Le dimos una limonada. Se puso peda con una limonada, güey. Pero yo estaba mal, ¿sentiste? Pues es que estaba risa y risa y luego... Yo estaba mal. Es la mente es cabrona. Y le dije que fue peda por su gestión, pero le dije mañana, o sea, hoy en el descerro, porque había planeado yo lo de las caguamas, dije, ay, sí te vamos a empedar. Porque no, la caguama es nieve. ¿Qué anda tomando? Eso es, no sé qué. Me lo sirvieron. A ver, vamos con la primera imagen y tratamos de adivinar cuánto cuesta cada producto. A ver, yo no veo papá, ni madre. Yo embolsaba en los supermercados. Una bolsa de frijoles. ¿De cuánto? ¿De un kilo? Sí, de un kilo. Un kilo de frijoles. A ver, Chingu, ¿cuánto crees que cuesta esa bolsa de un kilo de frijoles? Yo frijol no he comprado. ¿Cuánto crees que cuesta? Ay, un kilo. ¿Mm? Es una bolsita de un kilo de frijoles. Que te duran, ¿qué? 2-3 días, un kilo de frijoles. Sí. Depende. ¿Para de cuántos sean en la familia? 50 pesos. 50 pesos. Sí. ¿Tú? Como 38. Ok, yo voy por 25. ¿Cuánto cuesta? 46.50. ¡Ah! 46.50, ok, ganó Chingo, tú y yo lo tomamos. Wow.
Yo no, bueno, es el primero, chingue su madre. Total, si se me calienta el hocico, es culpa de ustedes, producción. Va, segundo producto. Lo pueden poner en gran. Es un kilo de tortillas. Un kilo de tortillas, ok, de maíz. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortillas, chingo? Mi Oaxaca, ya me estaba diciendo. No, que no se vale, no le hagan, no le soplen. 17. 15, 20. 23. 23, ustedes le toman. Tragote. Yo nada más vine a perder. A tomar. Yo perdiendo gano, raza. ¿Está en 20 qué? 23 el kilo de tortillas. A su madre, no los quiero asustar, pero cuando yo era niño, si te estoy hablando en el 88, 89, un kilo de tortillas costaba como menos de 5 pesos. O sea, nada. Es más, el kilo estaba en uno y cacho, 2 pesos, y podías pedir un peso más y era como casi medio kilo. Baratísimo. Qué hijos de puta, ¿eh? Bueno, inflación también, ¿no? Siguiente artículo, por favor. Un kilo de tomate. Ok, yo voy a apostar por 16 pesos. Pero tomate saladet, porque cambia con el tomate bueno. ¿Tomate qué? Saladet. Saladet. Este es el que tenemos. En la puta vida había escuchado ese nombre. Es el fresadilla, ¿no? ¿Es el rojo? El rojo es más chiquito, no el bola. No es el bola, es el chiquito. Ok, 16 pesos el kilo. ¿Tú? 20. ¿20? Yo digo que 28. 28. ¿Cuánto cuesta? 22.90. 22, bueno, chingo. No manches. Voy ganando. Ay, con su pinche madre. Ok, son precios. Perdón. Son precios de Monterrey, ¿verdad? Ok. Para la gente está poniendo en el chat en cuánto cuesta en su ciudad. Es que dicen, en Guanajuato a lo mejor cuesta menos. Fíjate, dice Milano Marín, en el 92 estaba a 75 centavos el kilo de tortillas. ¡Qué cabrón! Sí, tío, era menos de 2 pesos, te lo juro. Va, siguiente producto. Top sirloin, un kilo. Un kilo de top sirloin. ¿Qué es, carne? ¿Qué es carne para asar? Ok, carne para asar es el top sirloin. ¿Cuánto vas a que cuesta? 50. ¿El 50. Kilo? El kilo. ¿Y el kilo? El kilo. 100. ¿El kilo? No, yo digo que como 160. Voy por 200. 222. ¡Tomen eso, perras! ¡Tomen! Vamos a empezar a la chingo. Ay, yo ya me empedé. No. Mucho, de verdad. Dice Ari Di Pietro, aquí en Argentina ni te cuento. No, me imagino que está un poquito más caro. Siguiente producto. Ah, tengo que ganar. Kilo de cebolla. 15. Okay. 20. 18. 21.90. Me la están aplicando, ¿va que sí? En Tijuana el kilo de tortillas vale 30 pesos. Algo quieren que diga. Siguiente producto. Kilo de carne molida, 80-20. Un kilo de carne molida, 80-20. 80% carne, 20% ¿qué? Grasa. Grasa, ah, ok. 100. Kilo de carne molida. ¿Tú cuánto? Yo, 70. Voy por, tú dijiste 100, sí. 70, voy por 150. 104. Se nota que no van a... Y eso que trabajaba embolsando. Pero tú no veías cuánto costaba, güey. No, el que embolsa le vale verdura, güey. Propina. Siguiente. Un kilo de chile serrano. Eso no he comprado. Chile serrano. 49. ¿Es muy caro? No es cierto. ¿Puedo retirarlo? Sí, claro, idea. ¿Cuánto? Un kilo de chile. Un kilo de chile serrano. No mames, ¿por qué será? 30. 43. 50. 72. Está bien caro el chile, no mames. Le tomamos los tres. Le tomamos los tres. El chile sale caro. Y si es ajeno más. Agárralo con las dos manos. Para que no se te caiga, sí. Tómale bien. Mira, es que no le está tomando. Sí, no le está tomando. Sí, está tomando. No, es trago. Gracias, Ira. Ese es toma. Estragote, cascada. Ese que no me sale esta cosa.
Tómale con la boca cerrada. No, pues, ¿cómo, güey? ¡Siguiente producto! ¿Tienes tu, ah, ya. Tu papel? Un kilo de chile jalapeño. Ya estoy peda. Ok, chile jalapeño. ¿Cuánto costaba el serrano? 20. 72. No, 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 entonces 80. 80, 100. ¿Kilo de jalapeño? 120. ¡Oh! ¡Ah, me mandó! Los tres, los tres. Mira, ya la llegó a la mitad. Me salió, ¿no viste? ¿No viste que me salió? ¿Cómo? Mi cara. A ver. A ver, porque no vimos. No vimos. A ver, a ver, a ver. Piedra, papel o tijera. Si te gana, le tomas. Piedra, papel o tijera. ¿Eh? ¿Qué? Piedra, papel o tijera. Sí, ¿por qué? Mira, si pierdo, si gano, tú le tomas. Piedra. ¿Y si gano yo? Yo le tomo. Pero te gusta, ¿no? Mira, chale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. De. Échale ahora sí la cascada. Tómale. De cascada. Sí, este juego es mío, el de Franco es ese. ¿A que sí? Mira, pero me tienes que ver. Yo también preparé mi de juego. De cascada, a ver, para me que se vea. Tiene que ver, a ver, mira. Ya le salió, ya le salió. No. Siguiente producto. Chile en vinagre. Me lo sé. La tuya, no. ¿Cuánto? Me lo sé. A ver. ¿40? Y me preguntas, 25. 34. 24. ¡Tomen eso! Los dos ganó? Toman. Yo dije 25. Yo 34. Pero él es más aquí. Ah, pero neta. Sí, está más cerca del 24. Sí, amigo. Me ganaste por uno. Por uno, pues te gané. Tómale, chingo. Equipo. No quiero ser tu equipo. Ay, gracias a Dios por estos momentos. Carnal, si me la acabo, ¿qué pasa? Tenemos otra, ¿no? Te doy. Bueno, le ayudo a ella. Sí, ok. Tenemos más, no te apures. Siguiente producto, por favor. Salsa Valentina. Salsa. Ay. Botanera, salsa botanera. Sí, no más, no digas marca. Dale, pedo. La neta, no conozco muchas marcas de salsa, ¿no? Una salsa botanera. Salsa roja. Ajá. Pero de la que le echas a las papitas y a las esas madres. 20 pesos. Ok, 40. 17. Ok. Ganó, okay. Yo gané, ¿verdad? No, ganó él. Tómale. ¿Cómo que tú ganaste? ¿Neta? Yo lo siento por Rodrigo, que te la vas a llevar en calidad de bulto, hermano. ¿Qué? ¿Cómo? Pues vas a ir así de aguilita. Sí, ya estoy peda. Oye, ¿cómo le dicen en Corea al piedra, papel o tijera? Kai Bai Bo. Kai Bai Bo. Ne. ¿Y significa piedra, papel o tijera? No, Gaby primero. ¿Gaby? Kavi. Kavi. Kavi Bai Bo. Kavi. Kavi Bai Bo. Bai Bo. ¿Y qué significa bo? Bo es papel. Ok. Es tijera. Babi. No, tijera. Kavi. Kavi. Pavi. Pavi. ¿Eso qué es? Piedra. 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 Sí. Ok. Hey. Y también hacen... Gaby, Pavi, bo. Sí, Gaby, ande me chingo, Gaby, Pavi, bo. ¡Ay, en la madre! ¡Ay, en la madre! A ver, échale, no, échale, échale. No. Pero tú cántala. Ande me chingo, Gaby, Pavi, bo. ¿Le tomo o qué? ¿Y no. qué significa lo que cantan? Si no juegas, tú pierdes. Ok. Si ande me chingo, Gaby, Pavi, bo. Yo me la chingo. ¿Qué? Entonces tú tienes que tomar. Ok. Porque no jugaste. ¡Ah, chica! ¿Pero cómo era? ¡Ay, tú te la chingas, me la chingo yo!
Sí, no le juega, la chingo yo. Sí, no la chingo, la chingo yo. Sí, no la chingo, la chingo yo. Sí, no la chingo, la chingo yo. Ya valió madre. Me gusta. Sí, no la chingo. Ya que pasen los enanos. Me encanta. No ya, manches. Ya cambiamos esto. ¿Cómo se dice puto en puto? En allá. Ay, sí. Ay, sí, eso para que haga cualquier. Así como. Chang, chang, no. Cuando se le haces de pedo a alguien, ¿qué onda, puto? Así nos dicen cuando. O como cuando te enojas, ¿qué puto? ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Y estás enojado? Enojado, ¿qué le dices a alguien? Shiba, chinga tu madre. O... Shiba, Shiba no ma. ¿Cómo? Shiba no ma. ¿Eso qué significa? Chinga tu madre. No mames. No mames. Shibai. Shibai. Sí. Mamá. Shibai no ma. No ma. No ma. Shibai no ma. Shibai no ma. Es chinga tu madre. Chinga tu madre. Pero traducido literal, ¿qué quiere decir? Este, tú eres. Ay, hijo de puta. Hijo de puta. Sí. ¿Cómo se dice otra vez? No, ya no te digas tanto así. ¿Cómo era? Shiba es nomás. Espero que mi mamá no esté viendo esto. No hay pedo. Señora, andamos borrachos. ¿Shibai? Shiba es nomás. ¿Shibai nomás? Sí. ¿Shibai nomás? ¿Pero por qué será con la mamá el pedo? Porque duele. Imagínate, chinga tu papá. No duele. No duele tanto. ¿No va? No. ¿No se siente nada? No. No, no, no. Yo lo explicaba. Chinga tu padre. Sí, no. En... No tanto. No. Estoy bien. Ah, tu papá es no sé qué. Pero cuando se meten con la jefa es sagrada. Sí, ¿verdad? Y eso es en todo el mundo. A la madre, ya abriendo acá. ¿Tú sabes lo que es entenau? ¿Eh? Entenau. Entenado. ¿Es español? Entenado. Entenado. En el barrio le dicen entenado. Y unos le dicen con U. ¿Entenado? Entenado. ¿Pero okay. qué significa esto? Es como que tu mamá es mi novia, algo así. Ajá. Bueno, realmente el término es pues, o sea, hijo si de le... mi novia. Sí, como, entenado. Sí, como que por eso le dices entenado, porque según su mamá es tu novia uh-huh. y él es como tu hijo. Algo así, eres ajá. mi entenado. ¿Qué es ese? Es un insulto. Algo así, a mí me han dicho entenado y ¡pum! Pues yo no sé si se insulto, entenado, pero yo me la pongo. Entenado, entenado. Me convierto en Rocky. ¡Siguiente producto! ¿Cómo? Entenado. Un kilo de arroz. Hola, ¿qué sigue entenado? Un kilo de arroz. Me gusta arroz. ¿$20? Yo, $25. $26. Para ganarte. ganó. Perdiste. No, ella ganó. ¿Por qué? ¿No gané? ¿No? ¿Cuánto dijo ella? 20. No, me dijo 25. No, yo dije 27. ¿Y tú qué dijiste? Yo, no, ¿qué dije? Yo dije 20. 25 y 26, todos perdimos. Todos perdimos. Pues no, ¿y cuál es? No, ganó Quesada. Sí, no, ganaste, no, yo no quiero. Pero 26 no es el más grande. El más cercano fue 26. Ajá. No, yo no quiero que él gane. ¿Qué hacemos? Bueno, no, pero ganó los tres. Va, los tres. ¡Ay, saludos! Entenado. 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 No, está gacho en el barrio que te digan así. Pero no podemos decir esto, ¿verdad? Tú le puedes decir a quien sea, pero pues nada más ¿sí? tienen que estar consciente de que a lo mejor okay. algo puede pasar. Ok. O sea, de que puede haber madrazos, Pero te puedes decir a quien sea. Y ya cuando a alguien le gusta como llevarse, pues ya te empieza a decir, entenado, y hay gente que ajá. se llama así, ¿qué onda, entenado? ¿Qué pasa, entenado? Sí, ya ay, ya es como que... Sí, ya se compa. ¿La neta? Sí, mo. Sí, es que tiene que ver, es el contexto. Ah, ¿me das uno, carnal? Sí, carnal. ¿O me debo? ¿Por qué? ¿O qué onda? A ver, ahí te va. Porque el... Hasta sí, un chinga tu madre entre amigos no sí. es ofensivo. Sí, o sea, es como, ¿vas a ir sí o no? No, no puede ir. Ah, chinga tu madre, güey. Sí, o sea, pero no le estás diciendo una grosería per se. Sino allá, estás... allá en el barrio a veces llega así a alguien y dicen, salúdame a Lupe o Carlos. Dicen el nombre de su mamá y ahí como... Ahí te lo mira, ah, chido, ¿eh? Como que está chido el cotorreo llevarse con las mamás. ¿Sabes que aquí en el norte no tanto, eh? Yo me he notado que en el norte del país no se llevan mucho de insultar a la mamá, salvo... para hacer enojar a alguien.
Pero yo me acuerdo en Cuautla y estoy seguro que en Guanajuato. En Guanajuato es algo normal, pues. Sí, que... Nada más que no lo puedes hacer sin, con, así de confianzudo, pues. No, es de compa. Ya es cuando hay confianza. Sí, de que me saludas a tu mamá, le chinga. Sí, la otra vez mi camarógrafo no sabía qué significaba y andaba en la casa de un compa y le decía, Y este güey le decía, no me estás diciendo así, aquí está mi mamá. Y su mamá sí sabía qué onda. Y con la mamá, no es cierto. Pero sí, es nada más cuando hay confianza. Sí, y hay saber qué significa, si no, pues no. Sí, sí, es más no de confianza. Directo. Capaz si te pegan y ni sabes por qué te pegaron. ¡Siguiente producto! ¡Un litro de leche! Ah. A ver. ¿Qué? Yo voy a decir. ¿Quieres leche? Yo voy a decir. ¿Cuánto es? Estoy pensando. Pero yo voy a decir. Ok. 30. ¿Pero 30. Qué marca es? Pues la que porque, sea. Porque hay marcas bien fresas. No podemos fresa. Decir eso. No podemos decir marcas. De las marcas es barata. De la más barata. 30. 20. 20. ¿Tú? Yo. ¿Sí, leche corriente? 18. Tú dijiste 20, 18, 19, nada más por joder. 28. Nah, ya. Salud. Mira, toma. Carnal, ¿seré un borracho? No creo. Ay, hijo de su puta madre. Ahí en la pinche. Estoy. Saludos a la raza que debería estar dormida y están cagados de risa. ¡Siguiente producto! Un queso panela. ¿Ah? Voy a decir, 70. ¿70? No manches. Se me hace ¿sí? muy caro. Bueno, no sé. 50. ¿Qué marca es? De las baratitas. 50, entonces. 50. ¿Cuánto es? Como, ¿es medio kilo esa madre? 300 gramos. 300 gramos, 400 gramos, casi medio kilo. Tú dijiste 50. ¿Tú? 33. Voy por 40. 52. Ganó ella. Salud. Ahorita voy a terminar cante y cante. ¡Qué coraje! Sí, ¡no mames! ¡Siguiente producto! Jamón de pavo, marca barata. Jamón de pavo, barata. ¿Esa es la barata? Hay más caros. Ok. ¿Cuál es el caro? Seré curioso. No, no como. Hay pechuga de pavo y este no es pechuga de pavo. Jamón de pavo, que son 200 gramos. Son 26 rebanadas. 26 rebanadas. 450 gramos de jamón de pavo, no de cerdo. Ángel. 22. Ah, ya pegó. 22. 40. 35. 65. Nos mamamos. ¿Quién ganó? Los tres perdemos. ¿Yo gané? Sí. Nah, dije 40, pero muy nos queda 70. 70, 40, hay nada más 30 de diferencia. No manches. ¿Quieres salud. Que te guíe sin chicharrón? ¿O pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito? Me ¿has escuchado esa rola? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. No, cántala. ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito, mi amorcito? ¿Quieres que te chita chicharrón, te prefieres jamoncito? Así mero. Ahí va. Siguiente producto. Salchicha para hot dog. 60. 40. 80. Ok. ¿Cuánto? 6-2, ganó ella. Salud. Ya tómense. Mira, la neta, yo me la estoy agarrando bien en serio este juego. Es que cuando alguien es competitivo, es competitivo. Es que a mí me gusta perder. Siguiente producto. Es el... ¿Qué es esa madre? Regaladas. ¿Eh? Rebanadas de queso amarillo. El queso amarillo. Ok. ¿Cuántas? 8 rebanadas. Ah, cabrón, ¿qué? Ah, cabrón. 144 gramos. Ah, entonces ya con eso. Pues ponle que valga 10 pesos cada una. Y son 30. 28. No, ¿cuántas son? ¿Trae? No, 8 rebanadas. ¿Cuánto dijiste tú? 30. 30, ¿tú?
25. 50. 33. ¿Quién ganó? Ella. Vayan a su por, amigos. Andan bien fresas. ¿Quién está yendo a fresas? Y quiero poner una tienda. Imagínate todos los precios mal. Cosas bien baratas. Volvimos a perder caras, este año. Voy a ir a tu tienda. Me gustaría. Siguiente producto. Ah, ya no tenemos. Ah, no, tenemos otro juego. Ahí te va. Para que esté parejo, mezclé bandas mexicanas y coreanas. Ay, los dos soy mala. ¿Pero bandas de banda como la MS? Ni puta idea. ¿Pero puedo buscar en Google? No. O sea, como... Tenemos que, a ver, que conteste primero. Como los Maras. Como la MS del pues yo de banda, sí, ¿no? Para bailar. O grupos. O como ¿no? bandas de bandas. Grupos. Ah, ay. Ya te estaba tirando, ya clicas. No. Nada más en Guanajuato hay como 324. Franco, si tomo más y me quedo dormida, mira, ¿qué pasará? Yo ya me la tomo por ti. Sí, pero ahorita ya quiero dormir, entonces ¿qué pasa? ¿Ya te dio sueño, en serio? Sí, porque ya ando mal. ¿Cómo crees? No, pero no ves mi... Está, es la mente. Está, a ver, ¿los cachetes? Está bien, está bien caliente. No, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No eran las orejas? Pero eso era cuando habías hecho no, un pedo, ¿no? Es que mira. Sí, el que tenga las orejas calientes. La neta, no, sí. Sí, ando bien pendeja ahorita. No te sientes. ¿Yo? ¿Por qué? No, yo estoy acostumbrado a ser pendejo. Uno ya está acostumbrado. No les dije que cuando nos juntamos nos la pasamos de nuevo. Es lo que estaba diciendo. Sí, ¿no? Pues es que no puso atención. Sí, cierto. A ver, va, primer grupo, a ver si atinamos. BTS. No, es que no veo. Fallaste. No veo. No, ya fallaste. Es que no veo. Se llaman... Pero no veo. ¿No Super traen unas lentes? Porque me siento que veo. No, a ver, ¿cómo se llaman? Tú, Sam. Ah, es que ya no estoy viendo. Se llaman Franco Escamilla. Ah, si no son, se perdóname. Llaman, Estoy borracha. Se llaman los... ¿Los chinos? ¿Cómo se llaman? Hei Sei Jump. Jump. Ni puta idea. Es que cantan inglés, ¿no? ¿Japoneses? Ah, fíjate, apenas estoy aprendiendo a hablar portugués. Me retiro. ¿A dónde vas? Me tocó ver que rompí el envase. Este pedo ya valió madre. Y yo, cancélame, dije BTS, cancélame. Sí. No. Merezco una cancelación. Todos toman. ¿Perdimos, los va? Los tres perdimos. No manches, pónganme a los Tigres del Norte. A ver, siguiente banda o grupo. Tigres del Norte. Banda machos. ¡Ah, te mamaste! Ahí está otra caguama, mira, ay, para que no batalle. Gracias, carnal, te vas a ir al cielo. Te abro. A ver, enséñale sí. A abrir la caguama. Nada más agárrala bien y cerrar acá. Sí, te abro. Sí, sabes, ¿no? No. Cerrar ahí. ¿Se puede, Big Brother? Dale duro. ¿Para qué quieres ver no, esto? No, mira, espérate. La mano, la derecha va en la de esta. La derecha. Ahí está la derecha. Ando pendeja. Pero eso no tiene nada que ver con no haber ido al kinder. En el kinder te enseñan los colores y las derechas y las izquierdas. Una se sitúa como mi bajo escuela. Tienes que poner la mano aquí así, ¿no? Y este dedo. Este lo debes poner fuerte y con este, como este lo pones fuerte, con el encendedor ya nomás le haces como para abajo. Esta mano es la fuerte, así era. Así y le das para abajo. Creo que sí así. Aprendí. Así, una, dos, tres. ¡Machín! ¡Machín! Aprieta el dedo este. ¿Estoy apretando? Aprieta el dedo. ¿Estoy apretando? ¡Hala! Ya casi. Sí, ahí está. De verdad. Ya está, güey. O sea, ya está. Casi, güey. A ver, tú ponle el dedo. No, que eso ya espera, ver. Que... ¿Te hace falta? ¿Te has visto el box? No. No, pero de ¿te hace verdad. Te falta ver más box. ¿Te hace más, falta es que ver es box? Que se siente. Espérate, hombre.
Es que se siente. Guacha. Yo abrí la mitad. Siguiente. ¿Otra vez? Shenzhen Jump. BTS. Ay, no. 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 Pero no son coreanos. No. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? O sea, entonces, ¿qué gano yo? Somos inclusivos. Tenemos gente internacional. Eso son... sí. Son Super Junior. No. No son coreanos, no son coreanos. Son Arikonka. ¿Qué? ¿Sí? No. ¿Cómo Arashi. ¿Cómo? Ah, no. Falté yo de decir. La banda Arashi del ingeniero Rodríguez. Traguito todo. Yo sabía que eran ellos. Yo también sabía. No le dije para no estar. Nada más tomé yo solo, ¿eh? Sí. Salud, entrenados. ¿Por qué no tomas hasta final? Lo cambiaste. Porque el último está tóxico, se calienta. Ah. Mira, en el barrio. En el barrio le dicen que esos son babas. Babas. Babas de esto. Pues ni modo que de cuáles. Ah. Ok. Pues como la gente la chupa. ¿Entonces la neta lo tira? Eso ya no, no la tiramos, pues. No lo tomamos, pero es tomarse las babas. Ok. Entonces, ¿sí lo tiran? No. Deja que le... Era, me ya recargado. Saca plática para no tomarle, ¿va? Sí, sí, sí. Siguiente grupo. ¿Quieres que te dicen, chichero? ¡Bronco! ¡Bronco! ¡Sí! Le toman. ¿Cómo voy a saber esto? Ah, ¿estamos en 100 mexicanos, algo así? Sí, sí, sí. ¿Rápido? Sí. Ánimo. ¡Toma! Pues no le tomaste. Te falta. Siguiente grupo. ¡Blackpink! ¿Cómo? ¡Blackpink! Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Échate un TikTok. ¿Un Blackpink? Lo que salió es... Losa. Perdóname. ¿Así baila Blackpink? Es que ahorita... Es el TikTok. Salió un nuevo trailer. Perdí otra vez, no manches. Chiquete de grupo. Los Frontera. Ah, ¿son los que graban con Bad Bunny? ¿Sí son ellos? Ok, saludos. Saludos. No, ni idea. No, y tomamos tú y yo, Chingu. Gané, gané. ¿Quieres que te guisen si te arran? Un pedazo de gama. ¿O prefieres el pollo frito, mi amorcito? No, un pedazo de A ver, cántala. Si quieres un chicharrón, que jamoncito. ¿Ah? Jamoncito. Siguiente grupo. Son los BTS. No, yo te gané. BTS, vi todo. ¿Sí? ¿Sí va? Sí. Porque a todos les decimos BTS, o sea. Yo pienso que toda la gente es BTS. La gente de... ¿Tú eres de Corea, de Japón? China. Amigo, conocimos hace 4 horas y te dije como varias veces. Ah, que de vez se me olvidan. Es la caguama. La se me olvidan las cosas. Siguiente agrupación. ¿De Corea? De Corea del Norte. ¿Ramón Ayala? No, me mamé. Camila. No, el viejo Paulino. No. Pero ¿es el grupo? Los Bravos del Norte. Los cadetes de Linares. Eliseo. No. ¿Eh? No. ¿Eh? ¡Luis y Julián! ¡Ah, perro! Pues no, te las están soplando. Y está muy... Soplaron, que le tome la producción. Está muy injusto. Mauricio, escúpemelas. Dijo... Lo digo, no, escúpemela. Así no es, así no es. ¿Cómo que te las culpan? O sea, está chido, pero... No es... Y el novio, no, cállate, cállate. O sea, sí, pero cállate. Escúpesela, pero continuo. ¿Qué es continuo? Ay, no. Porque si no, es pura maldad. Imagínate andar escupiendo a la gente.
Explícale, Franco. No. Pero, siguiente pregunta. Pero dijiste que... Mira, te hace falta ir al kinder. Blackpink. No, no son coreanos, no los son conozco. Las Blackpink. No son coreanos. Tú eres de allá. ¿Es de K-pop? J-pop, carnal, no, pues es que me hubieras puesto al Chalino y a los Tigres. Yo no... ¿Cómo? Yo no. ¿Sí me explico? No entiendo tu idioma, dice. No entiendo lo que es. Ese idioma. Todos toman. Se llama Nishi, el grupo. ¿Pero por qué está poniendo grupos japoneses? Explícame. Porque somos una producción. Te voy a decir por qué. Porque la producción no tiene ni puta idea dónde queda Corea. Así. Mira, te voy a decir la verdad, porque te confundieron. No, es coreano. Es de Corea del Norte. No, yo les veo los ojos jaladillos y pienso que todos son de allá. Es que, mira. No, tranquila. Es que, mira, se supone, yo no digo de mi boca, se supone los coreanos, las coreanas son más guapas. ¿Tú eres? Yo soy de Corea. ¡Ah! Mira, los mexicanos dicen que somos los más chingones. Confirmo también. Pues yo soy mexicano. Sí, confirmamos. Fíjate. Ay, ¿cómo voy a saber? Sí sé. Sí, mi compadre. Pesado. Sí, Beto Zapata iba a decir. Chingada te gané, madre, te gané, no puedo pensar. Tómenle. Saludos a mi compadre Beto Zapata. Tómale. ¿Tú también? Yo no. Ah, ¿cómo no? Porque ¿perdiste? Soy japonesa y está injusto. Está injusto lo que está pasando. Es que imagínate que todos los mexicanos tuviéramos los ojos jalados y también los de Estados Unidos y también los de Brasil, pues tampoco no nos confundirías. No. No, pero porque son muy distintos. Ah, ¿en qué soy distinto a alguien de Estados Unidos? ¿Eh? ¿En qué soy diferente a los de Estados Unidos? No sé. No. No sé, pasamos. Siguiente pregunta. Siguiente grupo. Ah, no manchen también. Tampoco sé. ¿Por qué? Ese es coreano. ¿Eh? Ese es coreano. Y no sé, ese fue yo. Ni puta idea, ¿eh? ¡Ah! Esos sonidos ya son como otro idioma. Se le acaba de hacer de pedo a Rachel. Es que se supone carna, que... Sí, güey. La neta, quiero chingarme los pulmones. No chingas tus pulmones. Quiero que me los cambien. Para empezar desde cero. Ay, carnal. Son reflejos felinos. Toman. A ver, todos alguien tomamos. De México. Toman. ¿Por qué? Tiene que tomar porque perdimos. No sabía quién es el. Yo les dije que era pesado. No, era Red Velvet. Ah. Amigo, estás mal. A ver. La arrolladora. La arrolladora. No, La MS. El recodo. El recodo. ¿Se llama Codo? ¿Una banda? Recodo. ¿Sabes cuál es el codo? Es codo, aquí está. Recodo, o sea, doble codo. Son como... era. Banda, recodo. Ustedes toman porque perdieron. Ay, está muy inusto, o sea, ponen nada más Japón y México. El micro de Chingu. ¿Qué tiene? Tu micrófono. Mira, se te cayó tu micrófono. Mira, me está valiendo todo, macho. ¡Oh! ¿Eso lo hice yo? Sí. No. Vamos a ver la repetición, a ver qué fue. No. ¡Ey! ¡Tranquilo! Vente, siéntate tú. No, ahí deja, tranquilos, no pasa nada. Te vas a cortar, ahí déjalo.
No, no, deja ahí, déjalo. No te apures, no, no te apures. No, hombre, ahí no pasa nada. No pasa ahorita nada. Me dan otra. No, pero a ver, la nueva no le pasó nada. No, carnal, fue la nueva, la verdad. ¿Sí? No. Mira, esta es la vieja. Ah. La baba. Esta es la vieja. Murió y esta la nueva. Es la de Chingu. Esta es la de ella. Acá te tienen. ¿Segura? Otra, aquí te tienen otra, tranquilo. ¿Esa es la nueva? Entonces tú eres la culpable. A ver, un piedra, papel o tijera. Ande, me chingo, gay, bye, bo. Yo era. Sí, no, mira, te la chingas, me la chingo mira, yo. Estoy todo hinchado de... A ver si puede abrirla ahora, ¿sí? Sí, claro. Canal. Canal. Ya se hizo chola, te voy a poner el pañuelo. Ay, chingón. Es al revés, hija. Ay, es no. Que te hacía bien chingón. Este dedo lo debes tener bien fuerte, lo debes ejercitar este dedo. ¿A que sí? Sí, le falta jugar más ejercicio. Mira, no pongas la cara. No pongas la cara. A ver, voy a hacer muy chingón. Que por favor, grábalo. Debes ser así, ¿no? Sí, mira, como que fuera nada. Duro, aprieta este dedo. Mejor tira otra vez la mesa. Eso está más gracioso. Pero a ver, esto, Chingu, uy, esto es normal, ¿eh? ¿Eh? En todas las pedas siempre hay alguien que rompe sí, el vaso. Sí, alguien que la pero caga. Yo pero yo no soy la que cagué. Y luego, mira, ¿sabes qué les dicen a los que tiran el alcohol? Tú. Santa Fe. Ahorita vamos a ver la repetición. ¿Fue ella, va que sí? No era, ¿eh? Bueno, al rato lo vi. Al rato lo ves. Pero okay. ¿Cómo le dicen allá en el barrio el que la tira? Pues que ya no le den. Ay, okay, sí, ya no le den, ya no le den. Sí. ¿Me das? Oh. Pero ahí te quedó todavía, ¿no? Pero. Gracias. Último grupo. Es último. Mira. Los de la técnica. Los de la película, estamos viendo. No, ¿va? No son coreanos otra vez. Son los de la secundaria 34. Son los del juego del calamar, no mira, sé. Mira, son... Sí. ¿Cómo? Sakura Guki. Sakura Guki. Ah, esa ya es como karate. ¿Cómo? ¿Ah, que sí, perro? Es como karate ya eso. Mira, tomamos. Salud. Tomamos todos. Salud. Salud. Salud, pa. Pa. Papá. Pa. Ay, güey. Ay, güey. Qué a gusto, ¿eh? Ya estoy así en la etapa relax. Ya medio me vale madre el programa, güey. Sí, que ya apaguen todo y pon tu música, chingue su madre. Carnal, me habías regalado un cigarro, ¿no? Sí, güey. Pero acabaste. Pero es que fue cuando se cayó todo, güey. Sí, ah, discúlpame. Pasó todo esto de madre. Mira. Ya está. Tienes ahí encendedor, ¿verdad? Sí, carnal. Ok. Quiero ay, que pues te guíe un chicharro, un pedazo de jamón, a prender el pollo ahorita, mi amarrita. Oye, Chingu, si te ve el brazo tantito rojo. ¿Sí? Le picó un zancudo, yo vi cuando le picó. ¿Qué no, zancudo no eres loco? Alérgica a la caguama, de pura mamada, ¿verdad? Sí, soy alérgica. Por eso lo tiré suyo. Me estás jodiendo, ¿sí eres alérgica? Sí. Nah. ¿Sí? Nah. Me voy a morir al lato. ¡No, cállate! Y va a estar ahí que... Chingón, no, amiga, bien, se no, muere no. Por Franco. Sí, no es alérgica, Rodrigo. Segura. Seguro. ¿A qué es alérgica? O sea, aguanta poquito. Ah, aguanta poquito. Ya ah, estoy okay. Peda. No manches, ¿neta? Sí. Mira, relájate, respira. ¿Qué? De hecho, mira. No me creas... Si respiras 5 veces... Creo que fue más lo que tiraste que tomaste, güey. Sí. Ya todo me lo aventaste en el pie. Estaba bien, ¿no? Estuvo bueno. Es que con una rata me emborracho. ¿Con una rata? Sí, una rata así, chiquita. ¿Con una lata? Sí. A ver, ¿qué dije? Di paranga. Rata. Di parangaricutirimicuero. Parangaricutirimicuero.
Parangaricutirimícuaro. Parangaritipuricuero. El barco de Parangaricutirimícuaro está parangaricutirimícuarizado. El barco que está parangaritipuricuero. Un gran desparangaricutirimizador. No mames. Y ya pedo, ¿eh? Hágase, hágase. A ver, tenemos ya la repetición. Para ¿De quién tiró la mesa? Ah, mira, mira, mira. La neta. Mira, guacha, guacha. ¡Ah! ¡Eres tú! No, ¿eh? Mira, ponla de nuevo, ponla de nuevo. No, hombre. Mira, es cuando pone la caguama chingo. Mira. ¡Era, era! Entonces, mira, la culpable es la caguama. Porque la caguama lo tiró todo. Sí, pero es que no la debes poner a Kira, porque si la pones aquí, no, 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 ¿qué no, pasa? No. ¿Sabes qué pedo? Sí hay que cambiar la mesita porque sí se... Sí fue culpa de nosotros, no te apures. Fue el mobiliario. No, carnal, la neta sí fue culpa de ella. ¡A chingala! Nada más. A ver, dinos un trabalenguas en coreano. Oh, ya sé. A ver si lo podemos decir. Sí. 내가 그린 그린 그림은 잘 그린 기린 그림이고 너가 그린 기린 그림은 잘 못 그린 기린 그림이다. A ver, ¿lo puedo decir? A ver si sí. Me lo aprendí. A ver. Garangring bringuringo, garangring bringuringi, garangring bringuringo. Eso es el nazista. Ah. A ver, tú dime para garangring tiene mi cuero. Mira, Pepito clavó un clavito. Pepito lavó un clavito. En la Pablito clavó un clavito. ¿Qué? En la calva de un calvito. Voy a dominar esto, a ver. ¿Cómo? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. En la calva de un calvito. Un caeva de un calvito. En la calva de un calvito. Y en una caeva de un calvito. Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. Mira, ahora di, camarón, caramelo. Camarón, caramelo. Caramelo, camarón. Camarelo, camarón. ¡Ah, camarelo! ¿Por qué? No mames. Ya se le olvidó hablar. ¿Por qué? A ver, ya ni hablas bien. Camarón, caramelo. Camarón, camarelo. ¿Por qué? Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón. Mira bien chido. Uno más fácil, mira. Este es del pecho al codo. Pecho al codo. Del codo al pecho. Pecho al codo, codo al pecho. Pero rápido, del pecho al codo, del codo al pecho, del pecho al codo, del codo al pecho. Pecho al codo, 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 codo al pecho. Ahí está, sí le salió, sí le salió, ¿verdad? Ah, un aplauso, por favor. Ah, pues le salió de la piedra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para medio reacomodar aquí todo el pedo. Y regresamos totalmente en vivo en Desde el Cerro. No se vayan, que ahorita, no como ya me tomé dos caguamas, ahorita les voy a cantar una rola. Eso chingada. Tú también. Yo también, dice. Yo también. Mañanita, les canto ni mañanita. A ver, canta. Hola amigos, los saluda su amiga Ana Valero y vengo a traerles una promoción increíble de parte de Azul Turquesa. Y es que para este próximo Día de las Madres tenemos la promoción que te incluye un pastel para 10 personas, el pan puede ser de vainilla o de chocolate, el relleno de tu elección, una vela chispero, además un cake topper del Día de las Madres y 3 globos de helio con su cajita con moñito. Entonces está increíble. Todo esto por el módico precio de 800 pesos. Recuerda que los pedidos los puedes realizar a través de su página de Instagram o en el número de WhatsApp que te va a estar apareciendo aquí en pantalla. Así que no lo olvides, si quieres sorprender a tu mami en este próximo Día de las Madres, con Azul Turquesa encontrarás los mejores pasteles y detalles para tus eventos. Seguimos en Desde el Cerro de la Silla. Familia, ¿cómo están? Mi nombre es Yami Cortés y como yo los conozco tan bien y sé que ustedes siempre quieren más y no se cansan de nosotros, así es, el día de hoy los quiero invitar a que sigan los dos nuevos canales en Spotify de Franco Escamilla. Pueden encontrarnos como Franco Escamilla Oficial, en donde van a poder encontrar todos los podcasts y monólogos del Voz como Estoy Aburrido, La Mesa Reñoña, Amos del Universo, y para que sigan también Franco Escamilla, en donde van a encontrar toda la música del Voz. Así es, vayan a seguirnos, descarguen la música y aquí les dejo los códigos QR. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla. Hola amigos, yo soy Ale Valencia y les invito a que se unan a la comunidad exclusiva de Franco Escamilla en el canal de Permítanme Ser Franco, en donde encontrarán contenido exclusivo como las giras, detrás de cámaras, programas nuevos y programas como Psico y Psycho. Además, como parte de la familia FAM, podrás tener acceso a los meets and greets cuando Franco Escamilla visite tu ciudad.
¿Qué esperas? Puedes escanear el código QR y unirte en este momento. Ahora sí, continuamos con Desde el Cerro de la Silla. Bienvenidos a su resumen de noticias semanal, el único programa que puede diferenciar al verdadero medio metro del falso. Créale, está obsesionado con la gente pequeña. No tanto como obsesionado, o sea, me intrigan un poco. ¿Y los que están viviendo en el sol? El pincho psico. Bueno, mejor mi querido Rodrigo, chíngate esta. Con gusto. Un profesor de Florida es despedido después de que hacer que sus alumnos escribieran sus obituarios el día de un simulacro de tiroteo escolar. Bueno, al menos ese profe ya no le va a tocar el tiroteo, ¿de verdad? Plot twist, el profe regresa buscando venganza y tirotea a todos. Si creen que eso es malo, deberían ver los obituarios. Tenían una gramática espantosa. Y te lo dice un niño de 11 años. Si hubiera un obituario para que el profesor sería despedido por jugarle al vivo. La escuela se molestó porque el ejercicio del profesor le sembró a los alumnos la idea de que podrían morir en un tiroteo. Que también la escuela no se crea que piensen que los alumnos en un simulacro de tiroteo. Sí, o sea, la escuela dijo, hey, no los pongas a escribir su obituario porque van a pensar que se pueden morir en un simulacro de tiroteo. En su defensa, el maestro dijo que quería que los alumnos reflexionaran sobre la muerte. Ahora él está despedido y tiene mucho tiempo para reflexionar en cómo no pegarle a la mamada. El profesor dijo que lo único que se le puede declarar culpable es que hizo que los alumnos se mataran estudiando. Fue una vida breve de carrera de licenciatura en estudios góticos. La clase de mañana era pociones y canciones de panda. Sí, todos hablan del maestro, pero nadie habla del niño que se reía mientras escribía obituarios para los demás. Escribir tu propio obituario. ¿Quién puede ser tan mamón que escriba su propio obituario? ¿Quién era el maestro? ¿Mi compadre Alex Montiel? ¡Pero papá! ¡Chíngate esta! ¡Con gusto! Arrestan a guardias por usar la canción Baby Shark como castigo para los prisioneros. Ni el Mossad tiene esas técnicas de tortura. Si verdaderamente quieren castigar a alguien, póngale cualquier podcast donde salgan Whatsicans diciendo que también han sufrido. Pero Rodrigo, ¿no estás de acuerdo que la gente blanca y privilegiada también sufre? No. Ok. Si así vamos, yo tengo que leer lo otro. Aquí en México, los guardias usan métodos más humanos, como tehuacanazos, toques en los huevos y chingadazos de los que no dejan moretón. Si así vamos, ser criminal en Estados Unidos tiene más derechos humanos que ser mamá en México. ¡Oh! Aquí entre Baby Shark y la gallina pintadita, le dan ganas de vender mugrero en Estados Unidos. Creo que podemos decir que cualquier cosa que lleve Baby debería estar prohibida en la cárcel. No nos limitemos a Baby Shark. O sea, no Baby Shark, no Baby Yoda, no Baby Doll, no Baby Face. Y fue breve en su tiempo como líder de penitenciaría. Perdón, es que soy disléxico. No, nada más estás medio puños. Cuando fue arrestado el cadete Bebecín, el sargento Pañales y el coronel Cachetes. El coronel Cachetes, título de la nueva película porno, la mamá de Sergio Mejorado. Pero Rodri, chíngate esta. ¡Con gusto! Le disparan a un youtuber en un mall de Virginia mientras intentaba grabar una broma. Probablemente lo hicieron antes de saber que intentaba grabar una broma. De hecho, hay un video de YouTube que lo explica, literalmente. ¡Qué oso que tus últimas palabras sean! ¡Dejen like y suscríbanse, chicos! Creo que no tomó muy bien la broma, dijo el youtuber desangrándose después de ser disparado en el abdomen. Ser disparado en el abdomen es lo más cercano que ha estado un influencer de estar en la escuela. Lo más trágico del estado de Virginia es que se ha reconocido por su violencia, las armas y la discriminación, cuando el estado de Virginia tiene cosas muy buenas, como su jamón. No, me acaban de decir que el jamón tampoco es de Virginia. El influencer mencionó que a pesar de recibir un balazo en el abdomen, no va a dejar de hacer videos. El video de la endoscopía ya tiene 2,000 likes. Pero papá, chíngate esta. ¡Con gusto! Una aseguradora de Japón ofrece póliza en caso de bullying. Póliza de seguro en caso de bullying. Los otakus en México leyeron esta noticia y en chinga salieron corriendo para Japón. Obviamente corriendo como Naruto, con los brazos atrás. Imagínate que le falte feria y vas con tu compa. Güey, químico, ¿dónde paro?
Hazme calzón chino, tengo que pagar renta. Ya me imagino, después de que tu bully te ponga una madriza, le digas, todo bien, carnal, nada más déjale hablar al seguro para que se arregle directo contigo. Para los que se preguntan por qué no hacen algo así en México, solo piensen en todos los amigos a los que le dicen el tetas, negro, la gorda o el cacas, y verán que no es muy rentable. No creo. El tetas. El seguro cubre ir al psicólogo, clases de defensa personal y 3 apes para que te alivianes. Afortunadamente, el tipo de bullying por parecer chino queda descartado en Japón, ¿o no? Bueno, Japón sigue dando motivos para que todos los otakus de todas las friki plazas se quieran ir a vivir ahí. En otras noticias, Alfredo Adame ya vive en Japón. Creo que como toda póliza, no te puede proteger de un bullying preexistente. O sea, si checan tu Face y tienes fotos con Naruto, pues ya no jala el seguro, ¿no? En otras noticias, Daniel Bisogno se quiere ir a vivir a Japón. Me recuerda un concepto japonés de un anime que llamé Donoteko-kun, donde el señor Donoteko tiene que proteger del bullying a un señor bien puñetas que... ¿Qué? ¡Se mudó todo el Conalep a Japón, señores! Pero Rodri, chíngate esta. ¡Con gusto! Los Ángeles está poniendo música clásica en las estaciones del metro para ahuyentar a los indigentes. Es bueno saber que el guardia que despidieron por poner Baby Shark volvió a encontrar chamba. La mayoría de los indigentes no escuchan música. Se la pasan ocupados escuchando voces en su cabeza. El metro va a ahuyentar indigentes, pero va a traer algo peor, a puro hipster mamador. No sé si han visto, pero muchos de los que escuchan música clásica se visten como indigentes. A estas alturas, andar en metro ya casi te hace un indigente, amigo. Y me parece inocente que el gobierno de Los Ángeles pensara que la cura para la indigencia sea la cultura y la sofisticación. ¿En serio? Como si un indigente dijera, no se puede fumar crico con Chopin de fondo. Claro, nada, le da más miedo a un indigente que Beethoven. El perro San Bernardo mata indigentes. El perro San Bernardo mata indigentes. Eso fue todo por hoy. Gracias por sintonizar esta edición de RNS. Recuerden unirse al canal secundario para más contenido exclusivo. Yo soy Rodri. Y yo soy Franco. Y nada más que quede claro que no... A ver, por lo que dijo mi miembro, no tengo enanitos en el sótano. Pero papá, ¿qué hay de Charlie? Que yo te lo sico. Bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta siempre. ¡Chao! Y como veo que ya andan medio entraditos, sí. va a estar interesante. Bueno, sí, ajá, acá los que no tienen mucho callo en eso. Bueno, les explico rápidamente cómo va a estar esta dinámica. Si hay dudas, me preguntan, porque okay. Va a estar un poquitín larguita. Miren, yo les voy a dar una categoría y en base a esa categoría ustedes van a hacer preguntas. Pero os van a hacer una conversación solo con preguntas. No pueden soltar afirmaciones, no pueden soltar ninguna otra respuesta que no sea pregunta. Por ejemplo, vamos a hablar de frutas. ¿Te gustan las manzanas? Sí. ¿Prefieres las peras? No, ya perdiste ahí. No, o sea, tienes que contestar con otra pregunta. Si yo te digo, ¿te gustan las manzanas? Tú me contestas, ¿te gustan las peras? Te digo, y luego, ¿sí? ¿Una pregunta? No va a valer decir sí. ¿Sí? No vale decir ¿preguntas y preguntas? Puras preguntas. Una conversación con o sea, no le preguntas. Puedo, no hay respuestas, solamente son preguntas. Exactamente. Tienes que responder con otra pregunta. Ajá. Bro. ¿Eh? Oh, está cabrón. Pues. No, y ya pedo, y en coreano va a estar, güey. Sí. ¡Ah! Me gusta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna duda? Está súper fácil. Sí. ¿Sí hay dudas, entonces? No pueden contestar así. Ah. No se crean, ya. Voy a soltar la primera categoría. ¿Y en qué orden vamos? Perdóname. De aquí, ya para acá. Ok, yo empiezo. ¿Tú me preguntas a mí? No. Tú le preguntas a ella. Yo le pregunto a ella, a él, y él a mí. ¿Y tú? No, yo no juego, yo voy a estar moderando. Ay, aquí. mira. Pues tengo que poner atención a ver quién ánimo, se equivoca. Ánimo, pues. Va. Ánimo, pues, primera ¿cuál es la categoría? Apocalipsis zombie. Ok. Okay. ¿Debe ser preguntas con eso? Sí. ¿Has visto un zombie? ¿Chumbi punjo guiseo? ¿Eh? Ay, no, yo no vine estudiada. No. Suéltame en español, hija. ¿Alguna vez te han correteado? ¿Tú crees que me han correteado? ¿Qué es correteado? Buena. ¿Qué es un zombie?
¿No sabes? ¿Tú tampoco? ¿Eres zombi? Parezco zombi. ¡No le sople! ¡La vas a empedar más! Capaz si traigo humo todavía. ¡Levántate! ¿Estás bien, chico? Ok, ya perdimos ahí. ¡No! Va, se perdió, no. No, no, no perdí. No, porque todavía están en preguntas. Ah, va bien, vas tú. No, sí, vas tú. Ella no, ella no me dijo nada. ¿Eres zombi? Esa ya la preguntó. ¿No eres zombi? ¡Mira que me ves, güey! Dale, está bien, todavía no pierden. ¿Te comes a las personas? ¿Qué tipo de personas? Uy, ¿cómo lo Este... Ya, categoría cebada. Siguiente. Va uno perdido ella. No, eso no había dicho. Ah, ¿cuál castigo? Ahorita no. Vemos, al final. ¿Seguro? Eso no aguanto ni uno. Ya sé. Uno. Le vamos a subir hasta el 10 y luego para el 1. No. Mira, para empezar, ahorita estás en el 4. Le voy a bajar al 0. Hasta el final, entonces, el castigo. Hasta bueno, va. Okay. Siguiente categoría. Ahora ella empieza y luego él. Ok, va. Sí. Me fui de pinta. Ok, no sabes lo que es eso. Me fui de pinta. ¿No sabes qué es eso? Que te saliste de la escuela, que te escapaste de un lugar. ¿Te fuiste de pinta? ¿A dónde te fuiste? ¿A poco no hubo clases? ¿Hubo clases? ¿Mañana hay clases? ¿Qué día es hoy? ¿Ayer hubo clases? Está bien, válido. ¿Te brincas la barda? ¿Me estás diciendo gordo? ¿Es gordo? ¿Le crees? ¿A quién? ¿A él le crees? ¿Tú vas a repetir las celos? Sí. Nada más le cambié de lugar. Sí, no. Me gusta, me está gustando este bebé. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué crees que me escapé? Porque no te gustó esta clase. ¿Porque él se fue? No, eso ya no. ¡Ah! Va uno y uno. Sigo virgen. Última, ahora empiezas tú. Dejemos la categoría. Ah. Entrega de calificaciones. Ok, empiezas tú. ¿Reprobaste? ¿Qué materia? ¿Te gusta matemática? ¿Fuiste a español? ¿Por qué? ¿Tú no estabas? ¿Hablas coreano? ¿Culano? ¿Hablas inglés? ¿Tú tampoco? Ok. ¿Hablas español? ¿Cuánto sacaste? ¿En qué? No, pero eso no vale. Sí, vale. Eso no vale. Es una pregunta. Bueno, sí. Vas. ¿A poco todos te reprobaste? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿A poco en todos te has reprobado? No sé. Ya saliste de la conversación. Sí. ¿Ya? ¿Cuántas pasaste? ¿Qué cosa? Estaba haciendo muy trampa, pero ya. Bueno. Ah, no, dale, contéstale. Dale. No le contesto. Eso fue una pregunta. Sí. ¿Cómo le contesto? ¿Cómo le contesto? Con inglés. ¡Ah, no había perdido! Se la respondió y que perdí. Dos y una. Ok, dos sí. Y una. ¿Ya fue la última que te abrí? Ya. Ok, bueno. Bueno, primero tú, porque... ¿Por qué? Él perdió. Perdiste una vez tú y él perdió dos veces. Vamos los tres. Pero ahí ya déjala en medio. Ok. Pero sí, porque si no, nos vemos tú y yo a los ojos, güey. No. Bueno, dos de no me vayas a besar. Pero de verdad, hay un peligro que puedo morir. No. ¿Sí? ¿Cómo crees? De algo nos vamos a morir. Sí. ¿En serio? No. Ah, tú no. O bueno, que lo agarre él. Sí, mira, yo lo agarro.
Tú agarras la mano, Ángel. ¿Pero qué haces tú? Da toques. ¿La neta? Dale suave, porque... Mira, está en el cero. Ay, por favor. ¿La neta, sí? Poquito. ¿Me lo soltan? Si no, te voy a dar un patadón así como los burros. No, ¿cómo crees? ¡No mames! Oh. ¡No mames! ¿Por qué está haciendo esto? Voy en el 0.5. Voy en el 0.5. ¡Pero agárrate, se siente! Agárrate. ¡Pero se siente! ¡No mames! Ah. ¿Por qué se siente? Ah. Llegué al 2. Tú llevas una. ¿Qué? Ahora le toca una tú solo, güey. ¡No mamen! Yo te acompaño. Venga. ¡Ay, mira! Para no dejarlo morir, mi amiguito. No. ¡Ah, espérate! Con la otra. Ahorita te desquitas. Sin miedo a morir, carnal. Sin miedo a morir, no pasa nada, güey. Como hombres, güey. A ver si no me hago pipí. ¿Tú sí puedes? ¿Te quieres? ¡Ah, lo puedo! No, pero dale despacio. No, mira. Pero despacio porque uno de ellos se puede morir, no voy a decir cuál, pero uno de ellos. De uno en uno, ¿eh? Uno de aquí. Espérate. ¿Es de uno? Sí. ¿Puedo dos? Sí. ¡Ah! ¡Poquito! ¡Perdón, se me... A ver, súbele poquito más. ¡Súbele! ¡Oh! ¡Apágalo! ¡Ay, a ver, dáselas a ella sola! No, ahorita. Al final te lo juro que sí. ¡Tranquilos! Ay, pensé que le estaba dando algo. Bueno, este fue el final de la dinámica. Muchas gracias por su atención. Espero se la hayan pasado muy chido. Regresamos a lo que sigan desde el Cerro de la Silla. Tenemos calladitos y más bonitos. Ahorita regresamos. Hola amigos, los saluda su amiga Ana Valero y vengo a traerles una promoción increíble de parte de Azul Turquesa. Y es que para este próximo Día de las Madres tenemos la promoción que te incluye un pastel para 10 personas, el pan puede ser de vainilla o de chocolate, el relleno de tu elección, una vela chispero, además un cake topper del Día de las Madres y 3 globos de helio con su cajita con moñito. Entonces está increíble. Todo esto por el módico precio de 800 pesos. Recuerda que los pedidos los puedes realizar a través de su página de Instagram o en el número de WhatsApp que te va a estar apareciendo aquí en pantalla. Así que no lo olvides, si quieres sorprender a tu mami en este próximo Día de las Madres, con Azul Turquesa encontrarás los mejores pasteles y detalles para tus eventos. Seguimos en Desde el Cerro. Amigos de Estados Unidos, no se pueden perder el show de Gaby del señor Franco Escamilla, que se presentará en Denver, Colorado, el 20 de mayo, en Belco Theater, boletos en Ticketmaster.com. En Reno, el 2 de junio, en Grand Sierra Resort, boletos en Ticketmaster.com. En Salt Lake City, el 3 de junio, en Abravanel Hall, boletos en Ticketmaster.com. En Charlotte, para el 23 de junio, en Ovens Auditorium, boletos en Ticketmaster.com. También en Atlanta, el 24 de junio, en Cobb Energy Center, boletos Ticketmaster.com. En Charleston, West Virginia, el 28 de julio, en el Municipal Auditorium, boletos pues en Ticketmaster.com. Washington, 29 de julio, el Warner Theater, boletos Ticketmaster.com. New York, 30 de julio, en boletos Ticketmaster.com. Pendientes en todas las redes sociales del BOT para que no se te pase cuando Franco esté en tu ciudad. Y regresamos con más en Desde el Cerro de la Silla. Familia, ¿cómo están? Mi nombre es Yami Cortés. Y como yo los conozco tan bien y sé que ustedes siempre quieren más y no se cansan de nosotros, así es, el día de hoy los quiero invitar a que sigan los dos nuevos canales en Spotify de Franco Escamilla. Pueden encontrarnos como Franco Escamilla Oficial, en donde van a poder encontrar todos los podcasts y monólogos del BOT como Estoy Aburrido, La Mesa Reñoña, Amos del Universo, y para que sigan también Franco Escamilla, en donde van a encontrar toda la música del BOT. Así es, vayan a seguirnos, descarguen la música y aquí les dejo los códigos QR. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla. ¡Eh! Presentar al equipo de las Escamillitas. Un aplauso para ellas, Ale Valencia, Paola Román y Yami Cortés. Y del lado de Franco Hollywood tenemos nada más y nada menos que Santa Fe Clan, Ángel Quesada, Franco Escamilla y Chingu Amigo. Un aplauso para ellos. Equipo ganador, papá. Ok, prácticamente es de señas, adivinar películas, que no tienen que hablar, no pueden decir nada de la película, ¿ok? Como caras y gestos. Charadas, como dicen en Corea.
No sé. Cuando adivinas una película sin hablar. Yo te voy a dar una película que tú vas a ver y tú tienes que actuarla para yo, que ellos... Yo hablo de mi tipo. Ya sé. ¿Cómo sí, se llama? Ya entendí. ¿Eh? ¿Cómo se llama en Corea? Este fuego ajá, no existe. Ponce sí, todos con ella. ¿Quién abre? Perdóname. Vamos a abrir con las escamillitas para que se den una idea. Y recuerden que el equipo que no adivine tiene que tomar toques todos juntos, los tres de la mano y así. ¿Por cada round? Por cada round. Coño, ok. Coño. ¿Ven acá? Ah, sí. Alguien tiene por acá. Okay. Ah, le toca bien fácil. Están alcolizados, hay sí, que aprovechar. Sí, no digas, en voz alta no digas nada, no digas nada. ¿Listos? Okay. Okay. Sí. ¿Me pongo acá? Sí. Sí, okay. No, ellos la van a actuar. Tú tranquilo, tranquilo. Ahí, venga. ¿Listas? Okay. Ya. Cuatro palabras. La primera. Uno. Una. Un. Una. 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 La cuarta. Una panocha. Una. Wow. Una salchicha. Una. Huevos. Una. Una película de huevos. ¡Sí! ¡Capaz! Ok, venga, ahora ustedes tienen que adivinar lo que haga Franco. Abrimos bravas, ¿eh? Ok. Ay, no. Está fácil. Dale. Venga. Ok. Ahora, ya. Cinco. Uno. Siete. Dos. L. La primera palabra. Es L. Love. Los Ángeles. No. La. Ay. Cinco palabras. Cinco palabras de love. No. Cinco palabras y empieza... Un L, ¿no? Cuatro, cinco. L, N. La última palabra. Último. Chaqueta. Ah, ya perdimos. No. Que vengan los toques. ¿Por la qué? Fiesta de las salchichas. Ah, no, oh, porque casi no, la atiné. ¿Eh? Casi la atiné. Casi. No, pero no hiciste bien, me siento. No. Es que no, cuando es así es él, la, los. ¿Eh? Cuando ponga así, empieza con él, la, los. No, ponte. Ay, no, pero como que no. Agárrate. Oye, pero te da toque lo mismo. Sí. Oye, pero la neta puedo morir en este momento. Va a ser muy viral, pero si se muere. No se muere. Pero ¿me amas? Eres joven. ¿Me amas, amiga? Sí, pero te voy a dar dale poquitito. Leve, sí, súper poquito, ¿qué ¿vale? ¿Qué te pasó en el cachete? Pues no sé, alguien me dio cachetada. No, traes negro. ¿Ah, sí? A la chingada. Oh. Ay, no se siente largo. Ok, bueno, va. Ok, bueno. Se siente largo. Venga. Bueno, pero siguiente ronda. ¿Qué traigo? Saludos, Eduardo. ¿Qué es esto? ¿Qué venga. ¿Sí está largo? ¿Está largo? Okay. Es que metimos. Ok, ahora tienen que adivinar. Okay. Dale. No, ellas, pero tú no digas. Sí, no digas nada. Ok. Venga. Fáciles a ellas. Ahora. ¿Qué culpa tiene? Tres palabras. La. La embarazada. La. La, siete meses de la arresto. Bonita. La bella durmiente. La bella durmiente. Pues ustedes ya se la sabían. No, yo creo que ustedes están actuando algo mal. Que no lo leamos nosotros, güey. Vete para allá. Acá enséñanos. Ahí. No. Ven. No, Ángel. Ven, más acá. Ok, ya. ¿A quién se la digo? A ellos. ¿Cuántas palabras? Policía. Cuatro palabras. Policía. Okay. Saludo. Jefe, general, jefe. Jefe. La jefe de la... ¿Eh? ¿Cinto? ¿Cinturón? Jefe. Un jefe en pañales. ¡Oh! ¡Ah! Buen equipo. Muy bien, se salvaron de los toques. Agarré dos. Sí, dando el pañal.
Ok. No digan voz alta. Ven. Yo la voy a ayudar. No le vamos a entender nada. No, ven, yo no tengo que ver. ¡Chico! No, ya sé. Y voy a hacer un chingón. Okay. Ven, pero yo. No puedes hablar, okay, no puedes hablar. Está bien. Sí puede. ¿Cuántas palabras tiene? Ok. ¿Cuántas palabras son? Cuatro palabras, ok. Gato. Con botas. ¿Gato con botas? ¿El gato con botas? ¡No! ¡Muy bien! ¿Por qué tocas de hombro? Okay. Venga. No la conozco. Dos palabras. Alto. Grande. Grande Superman. No manches. Grande poder. Gran gigante. ¡Ah! El gigante verde. No, es el que le hace. Psh, psh, psh. ¿Cómo le hace? Este. Iron Man. Gran. Ay, no, ¿cuándo China le hace? Psh, psh, psh. ¿Cuándo dispara? Cuando le habla a su gato. La Mujer Maravilla. Cinco. Capitán América. Tres. Capitán América. ¡Uno! ¡Soque! Hay una embarazada. No, espérate, Ángel. Se le va a salir el niño. ¿Vas a jugar? No. Ana los va a tomar por ella. No sé. Sí, no, Ana va a recibir por ella. Yo no, gana el caballero. Ey, padrísimo. Güey. Despacito, wey. Por dale favor. Despacito. Wey. Uno. Güey. Okay. Dos. Wey. Ya. Tres. Ya le puedes dejar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, todo bien. Ah, le subí hasta el cinco nomás. ¡Estúpido! ¿Te vale? Ok. Venga. Ay, no, madre. Ok. Venga, tú has sido hasta ahorita el peor actor porque ellos dos sí han actuado sí. Muy bien. Sí, ha sido mi culpa enteramente. Dos letras, dos palabras. Dos. Dedo. La primera. A los. Yeah. Los. A los dos. Uno, dos. Espera. Chinga tu madre. Superman. El. A los dos Supermanes. El hombre araña. ¿Los dos carnales? Sí. No, los increíbles. Ah, no. Toques. Mira. De verdad está muy mal. Sí, yo, perdóname, fue mi culpa, equipo. Y como Ángel llegó hasta el 10, pues yo le voy a dar hasta el 10. No, dale su avena porque. Sí, no, la gente no sabe, pero Chingo está embarazada, güey. Sí. No. ¿No sabía? Ay, y su novio le dice, su novio Chingo. ¿De quién? ¿A poco sí? ¿Qué onda, güey? Dale su avena, pinche sí. Espérate. Pero lo voy a soltar, güey. No. Puto que se suelte, venga. A la chica. Es uno. Uno. Pero me das cosas. Dos. No. Ya, vale. Y le pegaba. Venga. Una disculpa. Venga. Una disculpa. Vamos perdiendo, muchachos. Bueno, ¿cómo? Ahorita la van a cagar ellas, no te apures. No, porque luego me tocan toques. No, yo. Oh. Ok. A ver. Es cierto. Ok. ¿Listo? Sí. Venga. Ni idea. Ok. ¿Vos preparadas? Tres palabras. La primera. Uno. La segunda. Gran. Wow. Un gran. Pollo. ¡Pollo! ¿Qué es eso? ¡Dinosaurio! ¡Monstruo! Sí. No, ¡un gran dinosaurio! ¿Cómo? ¿Dinosaurio qué? No sé qué fue. Era un egipcio, ¿qué es primero? Vas. Venga, última. Wow. Tranquilos. Gran pollo. Pero acá. Sí, ellos no pueden ver. No puedo ver. Okay. No, haz cara de alegría. Cinco palabras. Línea. Línea. Drugas. Coca. Raya. Raya. ¿Qué número de palabra era raya? Perdóname. La primera, raya. Wow. Raya. La segunda. Y. Raya y.
Raya y... Ella. Él. Él. Raya y él. Grito. Aliento. Pelea. Golpe, poder. Raya y el dragón. ¿Dragón? ¿Cuál es esa? Ven pa' la verga, pero... ¡Le faltó una palabra! ¡No, sí, no hizo bien, no hizo bien! ¡Y el último! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pues era el último, ya no hay! ¡No te sabalero sola! La neta, les ganamos. ¿Ya son todas? Ya, ya son todas. Ah, bueno. Entonces vienen los toques finales para el equipo perdedor, sí, que lamentablemente fue Frank Hollywood. ¿Por qué? Ponte en medio, yo hice bien. Yo hice bien. No la vayas a saltar, carnal. No, no, si me sueltan. No te, no te sueltes, no duele tanto. Sí me duele. Espérate, ¿eh? Espérate. Si no te duermo la rodilla como la dormíamos en la secundaria. Sí. La dormilona. Un dormilón. Ah, no. Espérate, no, espérate. Ahí va uno. Todavía no empieza. ¿No? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Suéltame! ¡Remen, remen, remen! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me encanta. Una solo, una solo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Una tú solo, a ver cuánto aguantas. ¿De ahí luego de ustedes quién representa? Valero, venga. A ver, primero yo, a ver sí, quién llega. Yo te voy a ver quién llega más alto. Sí, a ver. Y quién luego llega. Yo, y luego le damos a ella o a ella. Sí, okay. No, ella no. Ella no. Ah, no, ya, ya se armó el plan, ¿eh? 10. Espérate, ¿eh? Venga, Santa Fe. Venga, Santa Fe. Mira, 1, 2. ¡Ah! 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 Yo llegué hasta el 3. Dos y medio se redondea, 3.5. A ver, a ver, a ver. No, poquito, uno, despacito. 2, 3. ¡Ya! ¡Ya gané! Ya. Ya. Bueno, ya les habíamos dado una caricatura, pero como es segunda visita, nuestra amiga Moni Kinchi desde El Salvador les mandó esta segunda para que la vea la raza. Y queremos agradecerle tanto a mi compadre Ángel como a Chingu que nos hayan acompañado, que son nuestros padrinos de esta tercera temporada. Gracias, Ana, gracias por venir. ¿Se la pasaron bien? Muy bien. Qué bueno, ¿ya andas más tranquila? Sí. ¡Sí! queremos felicitar a nuestra compañera La China, que ¿cuántos meses ya de embarazo? 6.5. 6.5. Ya saben qué va a ser, ¿verdad? Sí, va a ser un tornillito. ¿Cómo así? Un niño. ¿De mi amigo? ¿De mi amigo mío? Que mi carnal le dicen el tornillo. Ah, pues es de él. Avisarle. Para avisarle que va a tener un hijo. Quiero también agradecer a nuestro equipo de producción que lo hicieron perfecto, que insisto, es la primera vez que nos aventamos esta tarea de transmitir en 4K. Yo no sabía que era mucho pedo, pero quiero pedir un aplauso para los Animaniacs que se rifaron. Derek Villa en el audio, Fer Reyes, Rubestel Flores, Luis Coria y señor Saúl Vázquez en los controles. Y también ya regresaron nuestros compañeros de Frank Hollywood que andaban en el evento de Hablando Huevadas, Chayito Moreno, bueno, Prieto, y señor Jesús Patatucci. Gracias a todos ustedes desde casa, gracias a Rachel Amapola, Yami Roots, vente güey, pues tú también estuviste, nada más que pinche vieja, no te integras. Gracias a todos ustedes. La próxima semana tendremos a dos invitados especiales. Tendremos nada más y nada menos que mi compadre Lefty y al señor Pato Machete. Así es, señores. Aquí vamos a tener desde el Cerro de la Silla. Nos vemos la próxima semana, siempre en miércoles, totalmente en vivo. Cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta siempre. ¡Chao! ¡Ánimo! ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito?